victoire chez à Lyon. Il nous vient d'Abbeville, mesdames, messieurs, dans le coin rouge, celui que l'on surnomme le reptile. Il est allé boxer aux quatre coins du monde, Yoann Duopa. Champion du monde amateur, champion olympique amateur. Son dernier combat remonte il y a un an. Pesé hier à 109,8 kg. Il mesure 2,01 m. Est âgé de 28 ans, toujours invaincu. 7 combats, 7 victoires, dont 6 avant la limite. On le surnomme l'artiste, mesdames, messieurs. Il est dans le coin bleu, Tony Yoka. Tony Yoka. Vemos la ficha técnica, 11 años mayor para Doug Duhaupas. Un choque de trenes, lo que se viene a continuación en la pelea estelar. Viernes por la tarde de buen boxeo desde París, en Francia. Y hoy, esta noche, usted no se mueva, ya se viene ESPN Knockout del show. Luego estaremos desde Mérida, Yucatán. Luego estaremos desde Tijuana. Maratón de boxeo el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Va a sonar la campana. 12 asaltos de acción y adrenalina y nos metimos en la guerra. De azul va Tony Yoka. Y con el pantaloncillo de la bandera francesa. Tricolor Duhaupas. Cuidado con la cabeza. Sí, señor. Le ha servido el curso de francesa, Chava. Se aprendió los números y ahora cuidado con la cabeza. Ahí Johnny Yoka rápidamente con todo el poder. El arsenal ofensivo. Uppercut venenoso. Lo llevó a la lona. Le dobló las piernas a Duhaupas. Ahí empieza papá, la semana para el que ahorca el lunes. ¿Está bien? Sí, ¿en qué planeta estoy? Y Tony Yoka va por él y tiene un mundo. 2 minutos por delante para terminar la derecha. Faena. Oh. Otra vez le explota a la derecha. Aguanta garganta, que hay guerra. Va por él contra las cuerdas en más momento Duhaupas y creo que esto se puede terminar. El olor a pólvora ha llegado a París. Y de nuevo. Y lo lleva a la más. Boleto gratis al país de los sueños. Por cortesía de Tony Yoka. Balde de agua fría para Duhaupas, que no sabe ni qué pasó. No, Duhaupas está preguntando si ya inició la pelea. Tony Yoka acaba de destruir a Duhaupas. Y ha dado ese manotazo sobre la mesa que esperábamos. No sé qué reclama el equipo de Duhaupas porque no entiendo. Estaba muy lastimado. Reclaman que cuando, antes del upper, creo que Duhaupas tocó lona con la rodilla o con el codo y se volvió a levantar y el árbitro no lo vio. Y después llegó el upper. Exacto, quizás exacto. Ahí si hubiese habido un conteo, pues podría haberse recuperado y tal. Es lo que argumenta la esquina, no lo que argumento yo. Yo sí, creo que no hubo ese toque. O sea, se agacha, pero no sé si tocó con el guante, la mano, porque la toma de televisión no nos da eso. Veamos. No, para nada. No, nunca. Se agacha, pero no baja las manos a tocar la lona. Oh. Estaba noqueado, había que pararla. Ahora te voy a decir algo. Quizá no darle la cuenta de protección, eso sí pueden reclamarle. Pero de que estaba lastimado Duhaupas. Y lo que ha hecho Tony Yoka fue espectacular. Un tren sin frenos y lo aplastó Tony Yoka. Si quería dar una demostración
y un comunicado directo a todos los prospectos de la división de los pesados. Aquí está. Para Tony Yoka. Recordémosle a todo el mundo que este es el octavo combate profesional de Yoka. Y le acaba de hacer esto a un tipo que se las tuvo tiesas durante más de 9 rounds con Deontay Wilder. En combate por el Mundial. Ahí vemos la primera caída, muchachos. Esa derecha fue dinamita pura en todo momento para Duhaupas en los menos de 2 minutos que duró este combate. A las zonas blandas, evidentemente se cuida Duhaupas de las zonas blandas, mete ese upper y después ya prácticamente con el puro impulso esa derecha lo mandaba a la lona. Y en la reanudación, ese upper que es digno de una pintura, acabó ya con este maravilloso combate. Gran presentación por parte de Yoka. Y bueno, pues por ahí, quien dudaba de si tenía la capacidad, caballeros, creo que la tiene para competirle a cualquiera. ¡Wow! ¡Qué manera de terminar! ¡Rapidito! No dejó sentarse bien a los aficionados en la arena. ¿Ah? Y ya, bueno, todavía no son las 12 allá, ¿no, Julius? Todavía cumplen con ese, para que no haya ningún problema sobre el límite de aficionados. Sí, les ha sobrado. De hecho, adelantaron un poquitinín la salida al ring de Yoka y todo, por si acaso, para poder entrar bien en hora y no tener problemas, pero sí. Yoka, por si acaso, hizo rapidita la tarea para que no hubiese ningún problema. Sigue la discusión. Creo que estaba bien parada, pero bueno. Lo cierto es que esperábamos más, inclusive teníamos la duda de que Tony Yoka podía noquear a Duhaupas por... Eso no pasa nada, tranquilo. Vamos a esperar solamente el tiempo oficial de lo que ha sido este knockout en el primer asalto. Nuestra pelea principal. Tiene que mantenerse ahí hasta la decisión. Duhaupas, que ya se iba a bajar. Y bueno, lo que decíamos antes, que si Dubois, que si Ergovic, que si Joyce, después de lo que ha hecho Yoka, es complicado no decir Yoka. Declaré vainqueur par KO dans la première reprise après 1 minute 27 et toujours invaincu Tony Yoka. Tony Yoka se la lleva 1:27. Para terminar la pelea, wow. Felicidades para él, su octavo triunfo.